Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Por este motivo nos encontramos todos los días en este espacio, reavivados por su palabra. Una cita de honor con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Una lectura reflexiva, capítulo tras capítulo, de toda la Escritura. Hoy nos detenemos en el capítulo 17 del libro de Éxodo, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro, bendícenos. Cerramos los ojos para abrir el corazón y la mente y te pedimos que tu espíritu nos asista, nos dirija y nos enseñe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 17 del libro de Éxodo, Moisés nos cuenta la historia del agua de la roca. Dice que toda la congregación de los hijos partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en un lugar que se llamaba Refidín, donde no había agua para que el pueblo bebiera. El versículo 2 dice, y disputó el pueblo con Moisés. Ese disputar es algo así como pleitear, ¿no? O sea, pelear. Hasta tiene una connotación fuerte de legal, ¿no? Argumentativa. Y el argumento del pueblo era, el pedido del pueblo y el argumento era este, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dice, ¿por qué disputáis? ¿Por qué se pelean conmigo? ¿Por qué tientan a Dios? Le respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo sed, murmuró contra Moisés. Así que disputaron, murmuraron. Ustedes ven cómo seguían alimentando actitudes negativas, no propias de un pueblo que tenía el sustento, la protección, el cuidado. Un Dios que había liberado de Egipto, un Dios que venía acompañando en el desierto, un Dios que estaba a través de la nube durante el día, que estaba a través del fuego durante la noche. Y ahora porque falta agua en un lugar, ya discuten, ya pelean, ya pleitean, ya murmuran. Y la murmuración no era solo contra Moisés, en el fondo era contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Fue Dios el que los había liberado de Egipto. Moisés fue un instrumento. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué salimos de Egipto? Para terminar muriendo de sed con nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Por poco, lo único que falta es que me apedreen. Jehová respondió a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo algunos ancianos de Israel, toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve, y allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Y Moisés hizo eso en presencia de los ancianos de Israel y dio a aquel lugar el nombre de Masab y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y ese nombre iba a ser recuerdo de ese incidente, de esa situación, de ese momento, de esa experiencia que estaban atravesando. Nosotros percibimos en este relato que el pueblo quiso manipular a Dios. ¿No? El pueblo quiso manipular a Dios. Quería que Dios le dé lo que querían, como querían, cuando querían. En el fondo querían hacer lo que ellos querían. Hoy también hay mucha gente que se acerca a Dios, pero para manipularla. Y a Dios hay que acercarse para amarlo, para adorarlo, para servirlo y para obedecerlo. Y cuando hacemos todo eso, bendiciones abundantes son regadas en nuestra vida. Pero algunos se acercan a Dios para negociar con Él, para manipularlo. Algunos creen que lo que yo le pido en un ruego es lo que Dios tiene que hacer, y si no lo hace, Él no existe, o si existe, no es amor. Tiene que ser como yo quiero, no conforme a la sabiduría, a la perfección, al poder, a la misericordia de Dios, sino conforme a mi visión humana, frágil, pecadora y limitada.
En el versículo 8 comienza otra historia. Vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés a Josué. Aquí aparece por primera vez Josué, que después va a llegar a ser el gran líder. Escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Cuando las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y Moisés se sentó sobre ella, y mientras Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro, así se mantuvieron firmes y victoriosos. Pero cuando las fuerzas decaían y las manos bajaban, entonces la derrota era el acompañamiento. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro. Y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Ese Amalek que se oponía a Dios y que eran pueblos vecinos totalmente paganos, y que tenían sus divinidades, fue vencido por Dios. Y alguien puede decir, pero no fue José y los que le acompañaron, los que ganaron. ¿Quiénes pelearon al final? ¿Peleó Josué y sus compañeros o peleó Dios? ¿O peleó Josué y sus compañeros en nombre de Dios, bajo la protección de Dios, el cuidado de Dios, la asistencia de Dios? Y otra vez aquí aparece, ¿no? Tenemos que confiar todo de Dios, por eso las manos levantadas era el símbolo de buscar el poder y la presencia de Dios. Y las manos que luchaban y que peleaban era el símbolo de hacer todo lo que está de nuestra parte mientras esperamos el todo de Dios. Versículo 15 dice que Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nisi, diciendo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. Y es interesante pensar cómo la victoria es posible cuando nos aferramos a Dios y hacemos nuestra parte. Y la Biblia está llena de ejemplos así. La Biblia está llena. Vamos, pero si vamos solo perdemos, pero si vamos en nombre de Dios, la victoria es posible. Y si vamos al ministerio de Jesús, vamos a encontrar muchísimas escenas así. El primer milagro de Cristo en las bodas de Caná, se terminó la bebida y Dios, Jesús, transformó el agua en vino saludable, en un jugo de uva. Y Él podría haber transformado las tinajas vacías directamente en bebida. Pero no, los discípulos tuvieron que llenar, poner el agua. Ellos podían poner el agua, pero no podían transformarla en vino. O cuando Jesús alimentó una multitud y la alimentó con los panes y con los peces de un jovencito. Y Él podría haber hecho caer pan del cielo sin que nadie intervenga, pero colocó lo que el niño tenía, que era todo, y lo multiplicó para que alcance para una multitud. O cuando resucitó a Lázaro, le dijo a los discípulos, corran la piedra. Los discípulos podían correr la piedra, pero lo que no podían era resucitar a Lázaro. Y esos ejemplos, tantísimos ejemplos de la Biblia como este, nos muestran la unión de lo divino con lo humano. El agua salió de la roca, pero Moisés tuvo que golpear y confiar. Los amalecitas fueron vencidos. Moisés tenía las manos levantadas, símbolo de confianza, pero Josué tuvo que luchar y pelear. Amigos, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte mientras confiamos que el Señor haga todo lo que está de su parte. Él es el único que puede hacer posible lo imposible. Ahora vamos a orar.
Señor, clamamos, agradecidos por el mensaje de tu palabra. Te pedimos que actúes poderosamente en la vida de todos nuestros amigos. Supla su necesidad, responda su pregunta, su petición, su ruego. Cada uno tiene un pedido, una necesidad, un problema. Señor, actúa en la vida de cada uno y en la vida de todos. Pero también bendícenos para que hagamos toda nuestra parte. Y así juntos, en la mejor sociedad, podamos vivir una vida feliz y una vida victoriosa. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato es encontrarnos aquí a través de la señal de la Nuevo Tiempo con nuestros amigos que nos siguen cada día y por supuesto también estamos revivados por su palabra en este sector de Creed en sus profetas juntamente con el Pastor Bruno Razo. Bienvenido Pastor, siempre es una alegría estar con usted. Muchas gracias, es un gusto para mí y hoy para profundizar sobre Éxodo capítulo 17. Tiene varias cosas. Y muy lindo. ¿No? Acababa Dios de darles la bendición del maná, pero parecía que habían llegado a un momento donde no había fuentes de aguas. Y entonces ellos empezaron a preocuparse, a decir, nos vamos a morir de sed. Primero dijeron, nos vamos a morir de hambre. Dios resolvió el problema. ¿No? Pero ahora, que parecía que el agua estaba faltando, le reclaman, ¿no? ¿Y de dónde vas a sacar agua? Es verdad que es un desierto bastante atemorizador porque no se veía ninguna fuente de agua por ningún lado. Tampoco se veía comida. Y Dios lo resolvió. Sí. Pero otra vez, ¿no? Viene la presión. La humanidad, ¿no? Y entonces Moisés recurre a quien él sabía que podía resolver la situación. Entonces Dios le dice, ¿no? Le da la orden, toma tu vara, levanta la vara y golpea la roca, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿será que tenía esta vara de Moisés algún poder mágico para hacer brotar agua de la roca? Voy a responderte con esta declaración del Espíritu de Profecía, de Elena de Huay, en el libro Patriarcas y Profetas. Y la declaración dice así: Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que, escondido en la columna de nube, estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaba de pie a lo lejos, presenciaron la gloria del Señor. Pero si se hubiese apartado la columna de nube, habrían perecido a causa del terrible fulgor de aquel que estaba en ella.
Es decir, Moisés cumple con lo que Dios le pidió que hiciera, pero los méritos y el poder no estaban en Moisés, justamente, ni tampoco estaban en la vara. Estaban en el poder de ese Cristo que con todo su brillo y su gloria estaba presente. Y como el pecador no puede sentirse en la presencia de Dios sin sentir el impacto, la nube le cubrió aquella gloria. Oh, qué interesante. Era como un velo que cubría la presencia. Y que los protegía. Sin duda. Entonces, Dios es el único que puede hacer salir agua de la piedra. Moisés fue el instrumento. Moisés golpeó la roca, pero quien produjo el milagro es el Señor. Y esto se repite en la Biblia muchas veces. Cuando Dios alimentó una multitud, el niñito puso los panes y los peces que tenía. No alcanzaban de ninguna manera, pero el Señor multiplicó. Cuando Jesús hizo su primer milagro, la boda en Caná, la agua a las tinajas tuvieron que ponerle los discípulos. Pero Jesús produjo. Pero Jesús produjo, lo transformó el jugo de uva. Y cuando la resurrección de Lázaro, ¿tenía poder el Señor para que Lázaro salga sin que nadie corra la piedra? Claro. Pero ¿qué hizo? ¿No? Corran la piedra. Eso ustedes lo pueden hacer, corran la piedra. Ahora, resucitar es obra de Dios. Entonces, Moisés siguió la indicación de Dios. Habló, levantó, golpeó, pero él no dio el agua. El agua lo dio quien es la fuente de agua viva, que es Jesús. Justo, ¿no? Tal como dice Juan, ¿no? El que viene a mí yo le daré, ¿no es cierto? Abundante agua de vida que salte. Así es. ¿No? Jesús realmente, como dice el texto que acaba de leer, uh-huh, es el agua de la vida. Y bueno, me imagino que ellos habrán quedado felices, que tomaron agua. ¿Cómo sería esa agua tan deliciosa, pura, cristalina, de un sabor sumamente agradable? Y bueno, quedaron satisfechos. Una vez más, su fe había sido, su falta de fe más bien había sido suplida, ¿no? Por la misericordia del Señor. ¿No? Y pasó este episodio y ellos ya estaban acercándose a la tierra prometida. Y entonces, ¿por dónde estaban yendo? Habían varios pueblos, y uno de esos pueblos era el pueblo de Amalec, los amalecitas. Y estos amalecitas dijeron, nosotros no vamos a dejarlos pasar. Y se opusieron tenazmente. Entonces tuvo que haber una guerra. Y el Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos en símbolo de que mi poder está con ustedes. Mientras tenga los brazos levantados, los israelitas vencerán. Así. Pero Moisés ya tenía una edad suficiente como para cansarse pronto. Tampoco da para tener mucho tiempo los brazos levantados. Eso es verdad. Cualquiera se cansa. Sí, y una cosa interesante, habían dos varones con él. Uno ya de edad, su hermano mayor, Aarón, y otro un joven. Interesante, ¿no? Dos varones que estaban acompañándolo, ¿no? Uno más experimentado y otro más nuevo, ¿no? Ur. Y entonces ellos sostienen los brazos de este gran líder. Ahora, ¿será que había alguna importancia en este hecho? La hay. Y voy a ser textual en la respuesta a través de la lectura. Muy bien. Al sostener a Aarón y Ur las manos de Moisés, mostraron al pueblo que su deber era apoyarlo en su ardua labor mientras recibía la palabra de Dios para transmitírselas a ellos. Y lo que hizo Moisés también fue muy significativo, pues le demostró que su destino estaba en las manos de Dios. Mientras el pueblo confiara en el Señor, él combatiría por ellos y dominaría a sus enemigos. Pero cuando no se apoyaran en él, cuando confiaran en su propia fortaleza, entonces serían aún más débiles que los que no tenían el conocimiento de Dios y sus enemigos triunfarían sobre ellos. Entonces, fíjate la cantidad de lecciones. Hay varias lecciones. Tremendas. Primero, que nuestra fuerza viene de lo alto. Segundo, que tenemos que estar conectados con lo alto. Tercero, que la victoria permanece en la medida que estamos conectados. Porque cuando las fuerzas decaían y bajaban los brazos, el pueblo comenzaba a perder. Cuarto, que es importante la tarea de un líder, pero que no es la única. Exacto. Tenemos que estar todos juntos. Quinto, que por simple que parezca tu tarea, como la de sostener el brazo del mensajero,
¿hace o no hace en el resultado final? Sin duda que hizo. Así como el organismo tiene distintos órganos y parecen unos más importantes que otros, pero todos tienen su lugar, su importancia, su función en el esquema total de la vida. Así ocurre también en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Por eso la unidad, el trabajo de cada uno, por pequeño que sea, es importante. Y finalmente es que la victoria no solo viene de Dios, sino que la victoria de hoy no me sirve para mañana. Yo tengo que estar siempre en comunión con Él para que la victoria siga siendo victoria. Pastor, permítame acotar algo. Y ese trabajo en equipo también nos deja una enseñanza, porque Moisés pudo haber dicho, no voy a levantar hasta donde pueda, pero ahí habían dos hombres sosteniendo, ¿no? Me parece que habría que rescatar ese tema para nuestra vida como una comunidad de fe. Sí, incluso la humildad del líder que dice, yo necesito que me ayude el otro. Exacto. La disposición del de experiencia a dar su aporte y del joven a colaborar con su entusiasmo, con su energía. Hay un lugar para todos. La misma Elena de White dice que la iglesia es algo así como un jardín, que está lleno de flores y de árboles diferentes, pero que cada uno tiene su lugar en el jardín de Dios. Qué bueno. Ese mensaje sería interesante para compartirlo con nuestros amigos en el Nuevo Tiempo. Claro que sí. Si la iglesia es como un jardín, en el jardín de Dios hay un lugar para todos. Ni todos somos iguales, ni todos tenemos el mismo color, ni la misma fragancia, ni el mismo perfume, ni tan alto, así como las plantas son diferentes. Pero todos tenemos un lugar en el jardín de Dios. Y usted también tiene un lugar. Más, hay un lugar que solo es suyo y ningún otro puede ocupar. Yo creo que también ustedes, amigos, se sienten seguros de que hay algo importante que Dios tiene para darnos y una tarea para hacer. Nos volvemos a encontrar en unos instantes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es una cita bíblica muy conocida por muchos de nosotros. Y quiero hacerles la lectura de un comentario acerca de esto. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre. Linda cita, que usted puede encontrarla en el libro Camino a Cristo, escrito por Elena G. de White. Le invito a que usted pueda acercarse a una iglesia adventista local más cercana de donde usted se encuentre o visite la página www.aces.com.ar. También puede hacerlo descargando el aplicativo Elena G. de White del App Store o del Play Store. Solo nos queda agradecer a Dios por la vida de ustedes y también por estas importantes lecciones que estamos recibiendo. Pastor Bruno, las palabras finales. Queridos amigos y hermanos, yo no conozco a todos. No sé cuál es el desierto que usted está atravesando, cuál es la roca en la que está golpeando y nada sale, o cuál es la malecita que lo tiene a maltraer. Pero lo que sí sé es el Dios que puede, aún en el desierto, aún sacar agua de la roca y derrotar a cualquier malecita que se le aparezca en el camino.
Y como conozco a ese Dios, quiero que también sea tu Dios, que también confíes, dependas y hagas su voluntad. Ahora vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en este momento quiero colocar en tus manos a todos nuestros amigos y hermanos. No sabemos cuántas luchas, dificultades, cuántos desiertos o rocas duras, enormes, cuántos amalecitas gigantes en el camino puedan estar afligiendo o atormentando sus vidas. Pero sabemos que nadie puede contra ti y sabemos que todos los que depositamos nuestra vida en tus manos vivimos una vida diferente. Por eso te suplico que bendigas a todos y nos ayudes a todos a hacer tu voluntad. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos a Dios, por supuesto, con la promesa de un reencuentro, Dios mediante, el día de mañana.